Conocimiento. Salud. Belleza, farándula. Y porque usted es nuestro invitado especial, aquí comienza su programa Figura Ideal TV. Hola, bienvenidos a esta emisión de Figura Ideal TV, el programa que pretende llevar a sus hogares cada semana temas de salud, belleza y entretenimiento. Pero ante todo, resaltar estas figuras, estas personalidades de nuestra región. Como se los prometí la semana pasada, tengo una invitada bellísima, tanto interior como exteriormente. Una famosa de nuestro departamento, pero ya les diré de quién se trata. También les comento que hoy en el tema de salud vamos a hablar de la flacidez. Yo sé que a muchas mujeres les interesa eso y por eso en nuestra sección Figura Ideal en Casa les voy a enseñar cómo tener una piel tonificada. También les recuerdo que a partir de este momento se pueden comunicar a la línea 324-1666 y al 313-633-8995. Y si no, pueden comunicarse al correo electrónico que aparece en pantalla. También nos pueden colocar su correo, que estaremos muy atentos a ello. Les cuento que el programa de hoy está maravilloso, así que pónganse cómodos porque aquí inicia Figura Ideal TV. Bueno, y como lo prometido es deuda, les decía que me acompaña una mujer hermosa, una mujer calmada, una mujer que realmente ha dejado el nombre del departamento en alto, tercera princesa en el Reinado Nacional de la Belleza, señorita Colombia en el Reinado y Miss Hispanoamérica. Ella es María Alejandra Franco. Hoy estoy en casa de María Alejandra y me siento muy contento de tenerla en Figura Ideal TV. María Alejandra, bienvenida a Figura Ideal TV. Hola Juan, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de Figura Ideal. Estoy muy contenta de estar aquí contigo. No más que yo, y le cuento una cosa, y le digo a todos los televidentes, yo sé que a todos los caballeros yo creo que me envidian hoy de estar al lado de esta mujer tan preciosa. Pero la verdad es que la conozco y yo sé que más que linda físicamente, es de una manera de ser espectacular, Alejandra. Le cuento que yo vivo admirado porque es una niña que digo niña, porque para mí la conocí desde que era muy, digamos, 14, 15 añitos, y sé que es una mujer que tiene unos principios, que su familia, o sea, esto se ha notado, que es como algo que su familia le ha inculcado. Sí, Juan, muy bien lo has dicho. Definitivamente mi familia ha sido mi gran apoyo para ser la persona que soy en este momento. Gracias a ellos viví la linda experiencia, como lo has dicho, de ser reina. Creo que han sido fundamental en mi crecimiento como persona y en mi vida de reina. Alejandra, yo me di cuenta por ahí de que muy niña decía, le gustaban las Barbies, ¿no? Y se identificaba mucho con las Barbies. Cuéntenos un poco de eso, porque le hacía ciertas preguntas a la mamá cuando vestía la muñequita. Cuéntenos un poco de esa parte. Sí, es verdad. Desde niña me han gustado mucho las Barbies, jugar con ellas. Creo que el primer regalo de Niño Dios fue eso, pedir una Barbie. Me identifico con ellas, me parecen unas muñecas lindas, me encanta la moda, como vestir, cambiarlas, sus taconcitos, sus peinados, me encantaba peinarlas y jugar con mis amigas con ellas. Y le decía a la mamá, mamá, ¿será que cuando esté grande, será que me puedo poner estos vestidos largos? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Yo le hacía esas preguntas a mi mamá, que me encantaría verme como una Barbie, claro que sí. Ella fue, y lo logró. Y lo logré. Ella dijo, tú te puedes ver así y mucho mejor. Y bueno, y empezamos a tocar como el cuento de ser reina. Yo creo que mi mamá fue una de las principales para que yo pudiera ser reina. ¿El motor? El motor principal, mis padres. Les cuento que María Alejandra es egresada del Colegio La Salle. ¿Y está en décimo semestre también? Sí, actualmente estoy cursando décimo semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, María Alejandra, hay algo que siempre nos inquieta mucho en los reinados, y es que a veces decimos, ¿será que, por ejemplo, cuando llegan a un certamen tan importante como Señorita Colombia, se encuentran con las demás candidatas, o en el caso suyo que tuvo esa gran oportunidad de llegar a un concurso ya internacional, cuando ven todas un grupo, ya se ven todas, ¿qué piensan en ese momento? Porque obviamente uno dice, y vamos a ser sinceros, uno dice, oye, esta está como complicadito acá, acá está mi comer, ¿qué piensan? Sí, uno realmente lo que experimenta es mucho susto, porque igual es una experiencia nueva, es algo que uno nunca ha vivido, y uno ve niñas muy lindas, claramente. Sí se ve mucho
como la experiencia de las participantes en el campo laboral, etcétera, niñas grandes en edad, y bueno, pues sí, se experimenta mucho susto. ¿Pero ese susto da inseguridad en algunos momentos o eso cómo lo maneja? No, se tiene que manejar con muy cierta personalidad, actitud y definitivamente gozársela toda. No importar si la niña es más linda, es más alta, más bajita, no, ser uno mismo y gozarse lo que está viviendo y haciendo allá. Pienso que cuando peca y una reina es cuando se va con la mentalidad de que tengo que ganar, de que tengo que hacer esto. Ahí es donde entonces está la reina que de pronto llega creyéndose la reina, a la final no lo es. ¿Es tal vez eso el caso? Bueno, yo siempre creo que uno debe llegar pensando de que va a ser la reina y sentirse la reina desde el primer momento. Yo creo que eso sí es fundamental para uno ganar y para dar seguridad. Pero la seguridad se da allá, viendo cómo es la experiencia, las compañeras. Para mí una reina es una mujer hermosa, bella, inteligente y una digna representación del cuerpo sano sin llegar al límite de la anorexia. Para mí una reina es una mujer integral, que representa una raza, una cultura, unas tradiciones, va más allá del mero egoísmo de sentirse bella. Una reina es una mujer que puede proyectar toda una tradición, los valores de un pueblo. Una reina se debe a su pueblo, de verdad es una persona que debe trascender, que debe proyectar, que debe representar una cultura, unos valores, unas tradiciones. Yo creo que una reina es una mujer integral, bella por fuera y bella por dentro. Una reina para mí es una niña inteligente, una niña con belleza, una niña que se prepara para que la reconozcan socialmente, pero sería muy bueno que se proyectaran más en las obras sociales, ya que pues en Colombia lo necesitamos y también aquí en el Eje Cafetero. Bueno, María Alejandra, es una persona que le gusta mucho estudiar, demasiado, pienso que es una niña que le ha gustado más que prepararse, pero la reina, definitivamente para usted, ¿qué es ser una reina? Ya que vivió esto, ¿qué significa ya? Porque una cosa es cuando usted de pronto está empezando y no sabe qué es, pero ahorita ya puede decir qué es una reina verdaderamente. Bueno, ser reina o una reina es la persona que puede dejar muy en alto el nombre del departamento que esté representando, o sea, mostrar la belleza de la mujer y aparte de eso ser una mujer inteligente, estudiosa, trabajadora y que le encante vivir la vida y que conozca y disfrute todo lo que está haciendo y viviendo en ese momento. Recuerdo que María Alejandra inició con el reinado del pasillo, que en ese entonces no era señorita Pereira, sino reinado del pasillo, que de pronto sabía más que era el baile más que belleza. ¿Cómo se sintió y cómo fue la experiencia en ese reinado? Sí, eso fue hace ya bastantes añitos, 16 años, sí. Fue en el colegio, mi profesora de danzas me comentó que iba a haber una especie de certamen de reinado, el reinado del pasillo, celebrando las fiestas de Pereira. Me encantó, dije que sí, quería participar, quería experimentar, porque igual siempre me ha gustado este cuento de los reinados. Pero perdón, ¿pero era el baile el que se estaba haciendo? Era el baile en que se estaba calificando para la reina. ¿Y qué tal María Alejandra en el baile? Muy bien, aprendí a bailar el pasillo, desde ahí me encantó toda la música colombiana, el bambuco, el pasillo obviamente, y bueno, me sentí muy bien con eso, la experiencia muy chévere, pero lo que tú dices, se estaba calificando era el baile. A pesar de que tuvo un logro, porque quedó de tercera princesa también. ¿Llegó a pensar que lo iba a ganar o ahí sí dijo no, de pronto no estoy, este es mi perfil para esto? ¿Qué llegó a pensar en ese reinado? Bueno, digamos, estaba muy novata, ahí sí estaba mucho más niña. Yo quiero, perdón, aclarar una cosa, 16 años tenía y a lo mejor se estarán preguntando ¿en cuántos tiene María Alejandra? Ya lo puedo decir libremente, María Alejandra ya tiene 23 años. 23 años, en febrero. Entonces, bueno, pero entonces ya decía a lo que hablábamos, ¿sí decía voy a ganar o quizás de pronto no lo llegó a pensar así? Pues no, sí tuve la mentalidad de ganar, por supuesto, pero igual como yo sabía que era el baile lo que se estaba calificando, había niñas que sí bailaban muy bien, que uno decía, esta niña sí baila bien, se lo puede ganar, y preciso, así fue, creo que la ganadora de mi año se lo merecía. Hay algo muy curioso, porque las reinas a veces son muy egoístas, y yo he visto un caso de que de pronto una niña le dice a una reina que ya iba a ser también como es el de Cartagena, le dicen, ay, que tengo un evento, présteme de pronto estos zapatos, présteme un vestido, la gran mayoría, porque sé, no lo hacen, porque dicen, no, de pronto me lo daña, ese es mi recuerdo, pero usted es diferente, porque usted con todo el amor del mundo lo hace. ¿Qué piensa de esta parte, Mariana? Sí, claro que sí, la vida es para compartirla, disfrutando, y qué bueno uno colaborarle a las demás personas, sí, he colaborado con eso, a varias niñas les he prestado mis cosas para que, en reinados, para que se sientan bien y puedan dejar pues, el nombre muy en alto. Les cuento que María Alejandra es una niña muy calmada, es una niña muy buen genio, porque me han comentado, en cuestión de comidas, hay algo que le encanta, digamos,
quiero que nos cuente, pues yo sé una, le gustan mucho las cremas, pero hay algo también que le gusta, también lo que es en comida de sal. Pero antes de que me conteste, vámonos a un pequeño corte de comercial y ya regresamos con esta bellísima mujer, María Alejandra Franco. Centro Estética Figura Ideal, un lugar para relajarse y encontrar los mejores tratamientos que tu cuerpo necesita. Tratamientos corporales, tratamientos faciales, masajes relajantes, posquirúrgicos, exclusivo salón de belleza. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Teléfono 324-1666, porque verse bien es sentirse bien.